Buenas tardes, tengan todos amigos latinoamericanos y de otras partes del mundo que también sabemos que nos están acompañando hoy. De parte de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia, sean muy bienvenidos a este webinar de los sábados por la tarde. Les saluda Rocío Casasola. Déjenme bajarle el volumen a mi teléfono. Auxilio, listo, porque si no nos oímos un eco ahí. Antes de iniciar, quisiera darles algunos anuncitos. El primero es, bueno, que vamos a continuar con estos webinars siempre los sábados en la tarde en este mismo horario en cada uno de sus países. Y lo segundo es invitarlos muy cordialmente que reserven la tarde del 25 de julio, que va a ser sábado también, en donde vamos a realizar el primer encuentro virtual al lado, que va a ser dedicado al doctor Fernando Silva Esteves, expresidente de la LAO. Este encuentro va a ser en una plataforma que prontamente les vamos a hacer llegar el link y esperamos. Van a ser bienvenidos y ojalá que puedan acompañarnos en ese día. Recordarles que pueden colocar sus preguntas en el mismo chat aquí en el Facebook. Y al final las vamos a contestar todas juntas. Y hoy tenemos el agrado de tener a la doctora Andrea Bono, que va a estar con la charla ATM y ortodoncia, ¿qué trato primero? Permítanme presentarles a la doctora Bono, es un currículum bastante grande, pero lo resumimos un poquito. La doctora Bono es especialista en ortodoncia de la Universidad en tratamientos de disfunción temporomandibular de la Universidad Católica de Salta en el 2007. Tiene el especialista en diplomado de ortodoncia. Esto es similar a un board en cada país. Este es otorgado por la Sociedad Argentina de Ortodoncia. Tiene una tesis, un doctorado en odontología. Tiene también como antecedentes como docente de las universidades. Actualmente tiene a su cargo algunos cursos como titular, como por ejemplo en el Colegio de Odontólogos de La Plata, es titular del curso de actualización en ATM. También es titular del curso de ortodoncia teórico-práctico de MBT en la Sociedad Odontológica de La Plata, entre otros. Es conferencista nacional e internacional. Cuenta con múltiples seminarios y múltiples publicaciones. Es miembro de la Sociedad Argentina de Ortodoncia, de la Asociación Latinoamericana. Y tiene también su práctica privada exclusiva para ortodoncia. Entonces, los dejo con la doctora, disfruten mucho la charla y al final vamos a estar contestando las preguntas. Bienvenida, Andrea, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación y sé que esto va a ser muy enriquecedor para todos nosotros, así que adelante, el público es todo tuyo. Gracias, Andrea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, un sábado muy peculiar, un sábado de junio en el medio de esta pandemia, así que gracias por poder compartir con ustedes estos momentos en una tarde tan especial, con tan linda presentación que me ha hecho la doctora Rocío. Y vamos a dar comienzo a nuestra charla. Vamos a tratar de resumir bastante este tema tan controversial como lo es la articulación temporomandibular y la ortodoncia. Vamos a ver si podemos llegar a tener algún tipo de consenso, y si no tenemos consenso, que viva el disenso para poder llegar a encontrarnos en algún punto. Bueno, agradezco nuevamente a la doctora Rocío y a toda la estructura del ALADO, que es la que ha decidido realizar esta invitación, y a la cual trataré de responder con el mejor material que tengo para poder llegar a este público tan variado de Latinoamérica. Bueno, mi formación ya la ha explicado la doctora, soy especialista en ortodoncia, soy especialista en ATM, titular en la carrera de especialización en ortodoncia acá en la Facultad de Odontología, y he realizado un doctorado en odontología sobre lo que sería la artritis reumatoidea en la articulación temporomandibular. El grupo de trabajo dentro de lo que es la parte de docencia está formado por la parte que se maneja dentro de lo que es la universidad, y la otra parte también en lo que es mi práctica privada,
que realmente la disfruto mucho y en este momento extraño a muchos que no están pudiendo formar parte del staff por diferentes motivos inherentes a la pandemia. Este es el grupo de la Sociedad Argentina de Ortodoncia y también el grupo de los cursos, como en este caso es el de la SOL, que iba a empezar de manera presencial este año, pero va a comenzar únicamente en modo virtual. Y ayer, a la tarde, miraba unos videos que subieron a la facultad y realmente me conmovió bastante estas imágenes que subieron de nuestra facultad, en donde hoy por hoy no hay alumnos, no hay docentes, no hay no docentes, se encuentran todos los sillones vacíos, sillones que tienen años, sillones que aprendieron a estar así, uno al lado del otro, pegados, y que por esta situación en particular que estamos viviendo, no los vamos a poder ver más así, o van a tener que estar dispuestos de otra manera. Pero me dio mucha nostalgia ver estas imágenes y pensar que nuestra facultad, como muchas facultades de la de ustedes, o muchos centros de estudio, se encuentran como se encuentra la nuestra, vacía. Vacía de alumnos y vacía de docentes. Los docentes estamos afuera, nos estamos nutriendo, nos estamos formando para poder volver con las mayores de las ansias a volcar lo que hemos aprendido en este tiempo. Y nos va a tener que encontrar cambiados y distintos. Y yo creo que, bueno, que como dice esta slide, el tiempo se toma su revancha, ¿no? Y no lo cura todo, solamente que te acostumbra a la idea de que algunas cosas están cambiando y realmente tenemos que aceptarlo. Entonces, tal vez cuando todos vamos para un mismo lado, aprendiendo lo mismo, escuchando lo mismo, en algún momento hay algunos puntos o algunos temas que nos pueden hacer ruido y tomamos la decisión de cambiar, tomamos la decisión de salir de lo que siempre nos dijeron que había que hacer. Y eso no pasa de un día para el otro, no puede pasar de un día para el otro. No me puedo recibir y ya empezar a dudar de todo. No, esto lleva a algo que se llama tiempo. Se llama tiempo, y el tiempo, me guste o no, la edad que tengo, viene de la mano de la experiencia de haberme ido bien, de la experiencia de haberme ido mal, de la experiencia de que no haya pasado nada de lo que yo quería que pase. Entonces, en ese transcurso del tiempo, tal vez hubo un momento en donde se cambió de decisión. Cambié de decisión de decir, bueno, esto voy a empezar a hacerlo de otra manera. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es sencillo? No, no es sencillo tampoco. Nadie dice que sea fácil. Pero lleva un proceso, de aprendizaje, un proceso de dudar, un proceso de decir, bueno, quiero probar a ver si esto que escuché funciona, pero el cambio es de uno. Entonces, cuando uno tiene que empezar a hablar de qué hago con la articulación, alguien me lo enseñó, alguien me dijo, bueno, esto es así. Y esta es la persona que me lo enseñó, es el doctor Larreta, yo lo voy a mencionar siempre en cada charla que me presente. Mi formación me la dio él. Después pude haber agregado, pude haber sacado, puedo tener consenso, disenso, puedo tener un montón de cuestionamientos que plantearnos en conjunto, pero yo mi formación, quien sembró en mí la duda, quien sembró en mí eso de decir, pensá lo que estás haciendo, pensá lo que estás diciendo, no te hagas extracciones, no hagas esto, fue él. Y en realidad fue quien me dio las ganas de continuar, me dio las ganas de poder decir y empezar a dudar y empezar a pensar qué puedo hacer cuando las cosas no funcionan. Así que mi agradecimiento va a ser siempre hacia él. Y siempre me va a acompañar en cuanto proyecto loco se me ocurra poder realizar. Entonces, plantear ATM o ortodoncia, ¿qué trato primero? Es una pregunta que ojalá en un tiempo no tenga que hacerse, porque ya el que se recibe o el ortodoncista sepa qué contestar a esta pregunta. Y yo creo que muchos de los ortodoncistas que están escuchando en este momento la charla pueden plantearse, por ejemplo, qué es lo que tengo que ver inherente a la articulación antes de cada tratamiento, si hay relación entre que un paciente me dice tengo fibromialgia y quiero que me alinee los dientes, si es correcta la posición de clase 3 que me trae el paciente, lo hago morder y le digo, anda a sacarte una cefalometría y yo tengo que confiar en esa posición de mordida
para hacerle su tratamiento y moverle los dientes a una posición de la cual ya no va a poder mover, volver. Hay varios artículos que dicen que hay que tener cuidado cuando uno decide cambiar la posición de los dientes, porque los está moviendo a un lugar que después no puedo volver a donde estaba antes. Entonces tengo que pensar bien si donde está mordiendo el paciente, que está en correlación con una estabilidad, porque yo quiero llevarla a una posición de clase 1 o de clase canina 1, clase molar 1, por lograr eso lo termino sacando de la posición de estabilidad que tenía el paciente, ya sea muscular, ya sea una estabilidad de posición mandibular. Después, también hay situaciones que el paciente no tiene problema y de repente con algo que yo le hago, empieza un problema. Y quien no haya tenido un problema articular con un paciente, más allá de suerte, tal vez no ha atendido a muchos pacientes. Porque no conozco ortodoncista, no conozco ortodoncista que no haya pasado en algún momento por alguna situación de que el paciente se trabó, o que no puede abrir, o que le puso gomas y le dolía la articulación, o le puso gomas y le dolía la cabeza. Entonces, y esto va más allá de que no sé, o no sé nada, o sé poco, o sé más o menos de ATM. Hay cosas que son muy groseras, porque me las cuenta el propio paciente. Me duele, no puedo abrir, se me traba. Entonces, nuestra posición es cómo detectar un problema de ATM. ¿Cómo detectar un problema de ATM? Pero no cuando el paciente venga y me dice, no puedo abrir como abría antes. Es antes. Entonces, si yo tengo 4 casos clínicos como este, y tengo este desvío de línea media, este de mordida profunda, esta mordida abierta, esta clase 3 que tengo acá, ¿tengo que ver algo en la ATM antes de decirle, te armo arriba, te armo abajo, vas a cirugía, te tengo que hacer 4 extracciones, tengo que realizarte stripping, vos no te puedo hacer ortodoncia? ¿Hay algo que tengo que visualizar en esa articulación antes de poner un bracket en alguna de estas piezas dentarias? Y esto empieza en el momento 1, cuando el paciente pide turno en la consulta y él empieza ese primer encuentro entre el profesional y el paciente, que lo primero que uno le tiene que preguntar al paciente es ¿para qué viene? Entonces empiezan nuestras preguntas y luego van a empezar las respuestas del paciente. Pero recuerden siempre que el paciente no va a relatar todo, todo, todo. El paciente va a relatar lo que cree que está relacionado con sus dientes torcidos. Hay un montón de preguntas que voy a tener que hacerle yo para poder enterarme. Si yo no se las hago, el paciente no me va a contar. El paciente no me va a contar que toma una droga para una artritis, el paciente no me va a contar que se cayó, el paciente no me va a contar que tuvo infecciones, el paciente no me va a contar un montón de situaciones que si yo no las pregunto, no tengo respuesta. Entonces, hay que aprender qué más preguntar. Hay que también aprender qué más ver. Porque lo que estamos acostumbrados a ver nosotros es lo que nos enseñaron nuestros profesores, que los aplaudo y de ellos aprendimos. La oclusión, la clase molar, la clase canina, la cara, la sonrisa, la forma, el tamaño dentario, las proporciones, el diseño de la sonrisa. Se va a terminar esta pandemia, vamos a tener una lista así de cosas que tenemos que evaluar a cada paciente, porque cada webinar que escuchamos es cada cosa más que tenemos que evaluar. Pero hay veces que eso no alcanza y no abarca a nuestro sistema estomatognático, en donde está incluida la articulación temporomandibular, los músculos y la postura. Entonces, ¿qué más observar en ese paciente de primera vez? Otro punto fundamental sería, aparte de los estudios normales que pedimos, a ver, perfil, panorámica, un estudio cefalométrico de Rickett completo, de McLaughlin, de lo que ustedes sepan hacer, ¿qué más tengo que pedir? Porque esto no me alcanza para poder estudiar y poder ver algo así chiquito de lo que le está pasando a la ATM. Entonces nuestro diagnóstico de nuestro paciente, que va a estar hecho en cuanto a la información de todo esto que nos dijo en el anamnesis, en las radiografías, en los estudios, nos va a acercar a nosotros a ver de qué recursos contamos para poder resolver el problema que tiene. Vamos a hablarle de costos al paciente y después de hablarle de costos, vamos a decirle, bueno, vos tenés que hacerte este tratamiento o este tratamiento. Ahora, ¿hay que informarle algo más? ¿Es lo mismo un paciente que viene ahora a hacerse una ortodoncia, un paciente de 18, que un paciente de 60 años? ¿Es lo mismo? ¿El terreno es el mismo? No es el mismo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hay que informarle algo más.
¿Quién se atreve a decirle a un paciente, venite a ortodoncia, te hago ortodoncia y te pongo bracket, vas a tener una ortodoncia durante 18 meses, 20 meses, y luego, ese y luego va a depender de lo más que le tengo que informar, dependiendo de lo que yo aprendí, porque vi algo más, porque le pedí algo más y porque le pregunté algo más. Entonces, vamos a estar mucho más tranquilos porque la información que va a tener nuestro paciente va a ser otra. Entonces, después de nuestro anamnesis, examinación, estudios y diagnóstico, vamos a arribar a nuestro tratamiento. Y le vamos a decir al paciente, bueno, tenés que hacerte 4 extracciones, tenés que colocarte estos brackets, tenés que hacer este tratamiento con este tiempo aproximado, y tal vez lo que le dijimos suceda, pero también puede pasar que lo que le dijimos al paciente no suceda. Y puede suceder que no sucede, y aparte de no suceder, empeora. Puede pasar que en algunos casos llevo mucho tiempo y estoy lejos de terminar, tengo complicaciones en la articulación, la mecánica que implementé no funciona, lo que diagnostiqué no sucede, y nos llenamos de una disconformidad interna nuestra y una disconformidad del paciente porque ya no sabemos qué decirle, porque no sabemos por qué motivo está pasando lo que está pasando. Entonces, si uno, como decía este hombre, ¿no? Si uno avisa, no traiciona. Si yo le explico al paciente que tiene un terreno que es inestable, que su tratamiento de ortodoncia no sé si lo voy a poder alcanzar porque tiene un terreno que no es saludable. Si yo le aviso al paciente, y aparte de lo que le aviso, concordamos comenzar, yo estoy alertada de lo que puede pasar y el paciente también. Entonces, la palabra pronóstico, que no es en vano, la palabra pronóstico es la más importante del tratamiento. A ver, el paciente viene, yo le digo que le voy a hacer algo y tengo que decirle fantástico, pero el pronóstico es de tal manera. La medicina nos advierte y nos indica siempre cómo usar esta palabra pronóstico. Cualquiera de ustedes, si alguna vez hizo alguna intervención, ¿todos le dijeron que el pronóstico es favorable en todo? ¿O alguno le dijo, bueno, mira, el pronóstico es reservado? Porque tu terreno, el pronóstico es serio, porque tu terreno, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué vamos a mover los dientes y los dientes se van a mover igual en todas las personas? No se van a mover igual en todas las personas. No, porque si el paciente toma un ibuprofeno todos los días, un antiinflamatorio todos los días, los dientes no se van a mover, porque nosotros, ¿qué necesitamos para que el diente se mueva? Inflamación. Y si el paciente toma algo para que esa inflamación no suceda, el movimiento no se va a realizar. ¿Qué hay escrito sobre esto? Y hay mucho que se sabe, y tenemos un montón de libros para leer, y tenemos mucho publicado en una cantidad innumerable de journals, en una cantidad innumerable de trabajos científicos que nos hablan un montón sobre esto. Hay mucho escrito. El tema es que saber leer. Entonces, por ejemplo, este artículo que habla, que compara, sobre si la articulación temporomandibular tuvo algún tipo de modificación luego que se le colocara un twin block o un bionator. ¿Y qué dice el artículo clarito ahí abajo? No puedo usar el puntero porque si lo uso se traba la computadora. Dice que los cóndilos en realidad al terminar la instalación de la paratología no tenían la misma posición en la cavidad glenoidea. Significa que el implementar una paratología funcional, como en este caso, tiene una modificación a nivel articular. El tema es que los niños tienen un poder tremendo de adaptación porque los cóndilos se encuentran en el paciente y no ofreciéndole garantías de la terminación correcta. ¿Qué es lo que dice el paciente? Con estas clarificaciones, el paciente acepta llevar el tratamiento de ortodoncia y se le propone, para poder distalar, creo que era, utilizar, en vez de distalamiento, utilizar, por ejemplo, un extraoral que iba a generar una erupción o un incremento de la dimensión vertical. Y el paciente acepta llevar este tratamiento producto de la explicación que le dio el odontólogo de su problema articular que tenía. Y se le colocó un extraoral que contribuye a aumentar la dimensión vertical. ¿Y por qué se le coloca algo que aumenta la dimensión vertical? Bien lo dice Ockeson, que cualquier paciente que tiene un problema articular, lejos de buscar una disminución, hay que aumentar. Piensen siempre que todo tratamiento en la boca que aumente la dimensión vertical va a favorecer a la descompresión de la articulación. Y hay pocas, siempre repetimos lo mismo, hay más técnicas que son intrusivas que las extrusivas del sector posterior.
No es muy común encontrar muchas técnicas que ayuden al mejoramiento de la erupción de los sectores posteriores, que son los que necesitan crecer y erupcionar para mantener la dimensión vertical, que es la que primero se pierde en nuestros pacientes. Por supuesto que también hay una correlación con la postura, hay una correlación con la manera de postural de nuestros trapecios, con todo lo ligado al tema articular, y hay riesgo de tener problemas articulares si uno inicia un tratamiento de ortodoncia, y realmente los ortodoncistas, en este artículo que se leyó, dicen que en realidad no están seguros acerca de los ortodoncistas del diagnóstico y la decisión terapéutica que hay que tomar en el momento de instaurar un tratamiento de ATM. Y eso tiene una única respuesta, que es que no estamos seguros para poder diagnosticar porque no llegamos a observar ni los síntomas ni los signos de los trastornos temporomandibulares. Hay artículos que hablan y hay evidencia científica que dice que en realidad la ortodoncia no puede causar un problema articular. Está lleno de esos artículos, llenísimo. Lleno que dice que no hay ningún tipo de evidencia que la ortodoncia te genere un problema articular. Pero en este artículo que habla, ¿cuál es la percepción que tiene el ortodoncista? Si llega a haber alguna relación entre la ortodoncia y la ATM, ¿qué dice el ortodoncista? Y dicen que sí, el ortodoncista dice que la mayoría de los ortodoncistas dicen que creen que aunque la evidencia científica dice que no, ellos creen que sí. ¿Y quién pone la mano en la boca de los pacientes? Somos nosotros. Entonces, yo no digo que la ortodoncia vaya a generar un problema articular, digo que hay que evaluar la articulación para que ese problema articular que tal vez el paciente tenía no se agrave. Entonces, pese a todo lo que dice la bibliografía, en cualquier historia clínica, ¿qué sugieren en algún punto de la historia clínica? ¿En el punto 1 o en el punto 10? ¿Qué se sugiere? Estudien la ATM. Si no habría relación entre la ortodoncia y la ATM, saquen de la historia clínica la palabra evaluación de la articulación temporomandibular, si no hay relación. ¿Para qué la van a estudiar si no está una relación? Se saca y listo. Entonces, artículos dicen que no hay relación, pero sí están todas las historias clínicas que dicen que la articulación hay que estudiarla. Entonces, otro tema también del motivo por el cual hay que estudiar la articulación es ¿cuál? La prevalencia, porque tengo más elementos de diagnóstico. La evidencia científica de todos los trastornos que puede haber en la ATM. Hay más formación, hay más acceso a la formación. Fundamentalmente también ha habido fracasos. Frente al fracaso tengo que cambiar. Y fundamentalmente no puedo seguir haciendo lo mismo. ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos temporomandibulares en un paneo a nivel mundial? ¿Es baja? Es altísima. Miren la cantidad de porcentaje alto que tenemos de pacientes que tienen trastornos temporomandibulares. Ninguno menor del 10%. Y si tomamos un porcentaje de un 24%, 25%, vamos a hablar que de cada 4 pacientes, un paciente tiene un problema articular. Y ni me voy a los porcentajes que son más altos. Entonces, si nosotros queremos realmente hacer algo distinto, no podemos seguir haciendo siempre lo mismo. Hay que cambiar. Y hay que sacar hay que desmitificar un montón de situaciones. Y en realidad hay que pensar que muchas de las cosas que estábamos haciendo, hay que ponerlas en duda, hay que atravesarlas a través de los artículos, a través de la ciencia, a través de todo lo que se ha hecho, y ver qué es lo que nos deja a trasluz cuando uno evalúa un caso clínico como este y dice, bueno, tengo la clase 1 molar, la clase 1 canina, la sonrisa, el diseño, tengo los modelos pre y post, tengo la cefalometría. ¿Esto es sinónimo de salud articular? ¿Que el paciente muerda en clase 1 significa que la ATM está bien? Todos los artículos y todas las slides que dicen, se logró la función articular, sistema estomatogmático en balance. ¿Cómo se mide? ¿Qué es lo que se analiza? Entonces, lo que hay que entender es que porque el paciente muerda de esta manera, no significa que la ATM esté de esta manera. No hay una relación entre clase 1 y salud articular. No la hay. Ese es el punto número 1 que hay que sacarse de la cabeza. Porque no existe una seguridad de que porque el paciente muerda así, la articulación esté sana. ¿Cuántos pacientes que muerdan de esta manera van a venir con un dolor, con un ruido?
con una sintomatología dolorosa, tal vez de imposibilidad de masticar o imposibilidad de morder. Y una de las alumnas, en su momento ya ortodoncista, Magdalena Borrazás, hizo este trabajo científico en donde, utilizando la premisa del doctor Ricketts, que hablaba de qué distancia tiene que haber en la parte superior y posterior del ATM, ya sea en clase 1, 2 y 3, y buscó para ver si en una población latina se manifestaban esas distancias y la comparó con una prueba local. Y más allá de que, por supuesto, las medidas eran diferentes a las medidas de Ricketts, lo más importante que encontró ella es que del lado derecho e izquierdo, la posición superior y antero-posterior del cóndilo en la cavidad glenoidea no era la misma. Es decir, no había una situación de igualdad entre el lado derecho e izquierdo. ¿Esto qué significa? Que el paciente está mordiendo y cuando muerde, ya muerde distinto de un lado y del otro. Entonces, ella encontró que no había exactamente una posición simétrica en el cóndilo, en la articulación, no coincidían la ATM derecha e izquierda y no coincidían con las medidas de Ricketts. Por lo tanto, ¿qué más tengo que preguntar, observar, solicitar e informar al paciente? Para poder preguntar, solicitar o observar, lo primero que tengo que saber es algo de articulación. Yo tengo que saber cómo funciona, tengo que saber que esto es el disco, tengo que saber que en una radiografía el cóndilo tiene que estar ubicado a las 12 horas, que tengo que tener siempre espacio arriba, adelante, atrás, tengo que saber que en apertura los dos huesos tienen que estar separados. Esto funciona simplemente como dos huesos que se mueven y que siempre tienen que estar descomprimidos para permitir un libre movimiento del cóndilo en la cavidad glenoidea y que entre los dos huesos tiene que siempre estar interpuesto un disco articular. Entonces, conceptos mínimos que tengo que tener para poder saber qué palpar y fundamentalmente qué ver. También tengo que entender que hoy por hoy la imagen que siempre me ha traído el paciente para evaluar la articulación ha sido esta, que es una laminografía, que dista mucho de la realidad 3D que tiene un cóndilo, que hoy por hoy me lo brinda un estudio, una tomografía, en donde yo voy a poder ver ese cóndilo y lo voy a poder ver de todos lados para poder ver realmente cómo es. Entonces, yo tengo que tener en mi cabeza cómo es esa articulación para poder evaluar correctamente las imágenes. Si yo no tengo una evaluación correcta, un conocimiento correcto de esa articulación, estoy muy lejos de poder determinar si la imagen que me trae el paciente es correcta o no. Entonces, sí o sí necesito saber que ese disco está en el medio, que tiene un ligamento bilaminar, que uno se mete en el oído, que el otro va a la parte posterior, que este sector, que es el sector posterior, tiene que estar siempre descomprimido. Conocimientos mínimos para poder tener una evaluación correcta de lo que es la articulación. ¿Qué músculos entran en funcionamiento cuando el ATM se mueve? El fabuloso pterigoideo externo con el fascículo superior. Yo no sé si se llega a ver el mouse mío. Este fascículo superior del pterigoideo externo es el primer fascículo de cuando el disco se va para adelante. Ese pterigoideo externo se acorta, queda corto. Al quedar corto se contrae. Se contrae el pterigoideo en su fascículo superior y se contrae el inferior. Se contrae el masetero. Se contraen los temporales, los trapecios. Y el paciente entra en una situación de espasmo, producto que simplemente un disco se corrió. Y porque el disco se corrió, empieza el paciente a tener dolor, empieza a tener disfunción y un montón de signos sintomatología inherente al problema que tiene. También es importante poder saber que ese cóndilo que con el tiempo se va desgastando, tenemos que saber cuál es su composición, porque la segunda capa que tiene ese cóndilo es una capa que tiene células proliferativas, que es la que es la zona más rica que tiene el cóndilo, que es la que da la capacidad de neoformarse, de regenerarse. Y si supiéramos todos nosotros, que veo que ya somos un grupito bastante importante, acá en el Facebook, si supiéramos todos nosotros que la capacidad regenerativa que tiene el cóndilo es una herramienta de remodelación, imagínense la frontera que se le abre al tratamiento de cada ortodoncista o de cada profesional de la salud odontológica que se decide tratar esta articulación y brindarle al paciente la posibilidad de regenerar lo que ya no tiene. Creo que es una herramienta valiosísima que no se le está sacando todo el fruto que esta tiene. Bueno, este disco está metido en el medio, no voy a hablar mucho de esto porque si no, no voy a llegar a exponer todo lo que hay. El disco se mueve en conjunto con el cóndilo. La musculatura, como les digo, siempre está
toda junta, acompañando, abriendo y cerrando siempre en conjunto con los demás músculos. Yo no puedo pensar que si a un paciente le faltan piezas dentarias o tiene bruxismo y tiene contracturado el masetero, el resto de los músculos no van a tener ningún tipo de problema. O si tengo algún paciente que tiene, no sé, una pierna más corta que otra y apoya mal, puede tener un problema ascendente de desbalance muscular y también tener un problema a nivel articular, porque el paciente no apoya como corresponde. Miren esta imagen simplemente. Imagínense si este paciente, del lado derecho donde está el video, le faltan las piezas dentarias. ¿Qué le pasaría a este pterigoideo interno? Automáticamente, al faltarle las piezas dentarias, ¿qué hace ese músculo? Se contrae el pterigoideo interno y luego empieza a contraerse el pterigoideo externo. Entonces, todo está concatenado y todo está absolutamente en relación. Entonces, con un somero paseo por lo que es la anatomía articular y la importancia que tiene, hay que saber cuáles son los posibles orígenes que tiene el problema de la articulación. Podemos tener problemas de origen traumático, infeccioso, autoinmune, oclusal, neoplásico. Entonces, va a venir al consultorio un paciente que puede tener alguno de estos orígenes en la articulación temporomandibular. Entonces, cuando comenzamos qué más preguntar en esa anamnesis, teniendo en cuenta esos posibles orígenes, tengo que hacerle un montón de preguntas, una de las cuales puede llegar a ser, por ejemplo, si tuvo algún golpe cuando era chico acá en el mentón. De esto seguramente muchos de ustedes ya han escuchado. Está descrito en la bibliografía que el cóndilo tiene la posibilidad estructural de neoformarse y de generar tejido, que cuando el cóndilo pierde el eje normal de crecimiento, tiene una neoformación y queda absolutamente doblado. Esta bibliografía habla de la capacidad de remodelamiento que tiene el cóndilo en los chicos, y que el cóndilo tiene capacidad de neoformarse y remodelarse aún luego de haberse golpeado. ¿Y qué sucede cuando el cóndilo deja de tener esa verticalidad que tiene y producto del golpe en el mentón llega a tener un eje doblado? ¿Qué sucede? Si yo tuviera dos cóndilos que son iguales, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué sucede si uno de estos cóndilos, producto del golpe en el mentón, se dobla y queda doblado? Ese cóndilo, al quedar doblado, automáticamente la mandíbula en su acomodamiento va a hacer esto, es decir, va a subir. Al subir, eso me va a traer una modificación de la posición de la mandíbula hacia el lado donde tengo el cóndilo más corto. Entonces, si yo tengo un paciente que tengo la línea media que está desviada y tengo una articulación, un lado que es más corto, obviamente que esa mandíbula se va a mover y el desvío de la línea media tal vez no lo tenga que corregir, porque el problema del paciente es un problema estructural, no es un problema dentario. Entonces, hay que evaluar, este es un trabajo que está haciendo otra alumna de la facultad excelente, María Eugenia Bornia, que está estudiando en un grupo de pacientes que tienen patologías traumáticas en la TM, qué relación hay con la línea media y del lado que tienen el cóndilo doblado. No voy a poner todos los resultados porque todavía no está publicado, pero realmente es un trabajo fantástico el que está haciendo, y a las conclusiones también que se arriban es que el paciente del lado que es más corto, del lado que tiene más corta la mandíbula, de ese lado, por supuesto, va a subluxar, el cóndilo se le va a salir de la cavidad glenoidea, voy a tener un desvío para ese lado, porque siempre recuerden que en apertura uno desvía para el lado del problema, el ejemplo clásico que damos es como un auto, tengo una goma baja, el auto se me va para ese lado, la boca lo mismo, tengo corto de un lado, abro para ese lado, y por lo voy a tener diferencia entre ambos cóndilos. Eso es una pregunta sola, y mire todo lo que hablamos, ¿te golpeaste? Entonces, si se golpeó, ¿qué tengo que ir a ver? Tengo que ir a ver la línea media, tengo que ir a ver la radiografía frontal, la laminografía, tengo que ir a ver si hay algo estructural que esté relacionado. Otra pregunta, dentro de varias que hay que hacerle, la más importante, ¿tomás alguna medicación? El paciente me dice que no, si está relacionado en la boca, y yo tengo que preguntarle de nuevo, ¿pero tomás alguna medicación por algo general que tengas vos? Porque la gente cree que porque no está tomando un ibuprofeno porque le duele un molar, no tiene nada que ver con nosotros. ¿No les pasa a veces que ustedes te dicen, estás operado de algo? Y el paciente te dice,
de la boca no. Y digo, no, operado, ¿tenés alguna operación? Ah, sí, me operaron de corazón, de hígado. ¿Y por qué no nos cuentan a nosotros? ¿Por qué no podemos estar capacitados para poder interpretar que el paciente está tomando una levotiroxina y saber que el paciente tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no nos cuenta el paciente? ¿Por qué no nos incluye en la salud? ¿Por qué somos salud hasta el cuello? Si lo que toma le influye a todo el cuerpo. Entonces, tomás metrotexate, tomás pregabalina, levotiroxina, Enbrel, todo eso viene atrás de una enfermedad y tengo que saber qué es lo que el paciente tiene. Porque si el paciente tiene, como esta pacientita que me mandó mi colega y amiga María, que me dice, Andrea, se le está abriendo la mordida al paciente y me parece que tiene algo. La miramos, miren cómo tiene ese cóndilo. Y la paciente estaba tomando, Enbrel, estaba tomando una droga biológica. La paciente tiene artritis reumatoidea juvenil. Es una enfermedad que va reabsorbiendo el cóndilo y va rotando la mandíbula hacia abajo y hacia atrás y hace que la tenga el paciente mordida abierta. Entonces, ¿hay que ponerle brackets a este paciente? ¿O tengo que saber en qué estado de su enfermedad se encuentra? O este otro, que me lo derivó también la doctora Furlan, paciente con la misma sintomatología, se le estaba abriendo la mordida, las manos con todos con todas inflamaciones en lo que se llama una patología dedos sin cuello de cisne, cuando hay inflamación a nivel de las manos producto de la enfermedad. Entonces, existen muchos signos clínicos que el paciente me puede contar a mí, que me pueden indicar si esa enfermedad que tiene me está causando un problema articular al paciente. Este es un artículo que escribimos con la doctora Mariana Gonsalvo sobre cómo la influencia que tiene la artritis reumatoidea juvenil en el desarrollo de la mandíbula. Y realmente hay muchos puntos que hay que tener en cuenta, porque esta enfermedad se la llama, hay un artículo hermoso que se llama The Silent Killer of the Temporomandibular Joint. ¿Qué significa? La asesina silenciosa del ATM. ¿Por qué? Porque es la primera articulación que se afecta y el paciente tiene síntoma cero. Cero. Hay pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma y tienen realmente afectado el cóndilo y no hay posibilidad de diagnosticarlo si no es o porque el paciente lo deriva, el médico lo deriva, o porque el ortodoncista o el odontólogo ve algo y en la anamnesis sale esta pregunta. Si uno no pregunta, el paciente no te va a decir estoy tomando Enbrel. Entonces, miren ustedes en la American Association of Orthodontics que se hablaba poco de ATM hace muchos años y ahora cada vez se habla más. Es un congreso que dura 4 días. Siempre comento que cuando se habla de ATM, el primero, cuando está el rush de la ortodoncia, o en el último. En el último. ¿Y en qué horario? ¿A las 8 de la mañana o en el último horario cuando cierra? En el último horario cuando cierra. Está bueno porque siempre hay lugar para sentarse, porque somos 4 los que estamos escuchando. Pero miren ustedes de qué tema se habló en el año pasado, si es el año pasado creo. En la última charla, diagnóstico y manejo del ATM en pacientes con artritis reumatoidea juvenil. Y arriba, trastornos de ATM y ortodoncia. Es decir, de esto se habla, no es que somos 5 hablando del mismo tema. Es un tema que realmente preocupa, porque hay alta prevalencia de trastornos temporomandibulares y del tema tenemos que saber. Entonces, si tenemos una mordida abierta producto de un problema funcional, fantástico, le ponemos el CLAM, le ponemos la paratología removible que ustedes quieran. Si es una mordida abierta producto de una interposición lingual, de una estrella superior, lo que le ponemos ortodoncia, le ponemos pins linguales, lo que quieran. Pero si tengo una mordida abierta producto de una artritis reumatoidea juvenil, no van los pins, no va el arco de curva reversa, no van los microimplantes, no va no va nada, porque el paciente lo que tiene es otro problema que le está causando la mordida abierta al paciente producto de una rotación posterior mandibular. Y algo muy importante a tener en cuenta es que hoy por hoy la esperanza de vida aumentó muchísimo, ¿no? Nosotros sabemos que a lo largo del tiempo, miren este cuadro, ¿cuánto es la perspectiva de vida de la gente? Y realmente la gente hoy por hoy tiene una perspectiva de vida cercana a los 80 años. ¿Y esto qué significa? Que el paciente se quiere ver bien siempre. Entonces vamos a tener en nuestra consulta más cantidad de pacientes cercanos a los 60, a los 70 años, que quieran hacerse ortodoncia. Ahora, ¿qué sucede? Ese tipo de pacientes, que son más grandes, tienen más posibilidades de tener alguna enfermedad sistémica, como la artritis reumatoidea, lupus,
pueden tener fibromialgia, pueden tener un sinfín de enfermedades colagenopatías que van a tener que ser evaluadas. Uno se va a tener que poner en contacto con su especialista, su reumatólogo, para saber en qué estado está, porque es un paciente que tiene afectado alguna articulación del cuerpo, puede tener afectada alguna otra estructura del cuerpo, y si yo le voy a hacer una ortodoncia, tengo que saber qué drogas toma, tengo que saber cuál es su estado óseo. No digo que la ortodoncia no se pueda ver, digo que el paciente me tiene que contar y yo tengo que saber lo que le puede hacer esa enfermedad a nivel articular. Otro trabajo que presentamos con el doctor Learreta y el doctor Juan Carlos Marcos, quien fuera mi codirector de tesis doctoral, sobre los marcadores tempranos de la ATM en pacientes con artritis reumatoide. Es decir, ¿qué tengo que ver en la ATM en un paciente que tenga artritis reumatoide y yo ya puedo saber que la ATM está afectada? El más fácil es el saber que cuando el paciente con artritis reumatoide tiene afectada la mano, la articulación ya se encuentra afectada. Hay una asociación altamente significativa entre la lesión de la mano y la lesión articular. Ese fue un aporte que salió luego de la tesis doctoral, y bueno, en realidad la parte reumatológica fue muy rico el trabajo que se hizo y la interacción con todo el grupo reumatológico, porque se pudo encontrar un punto en común, porque a veces el médico no va a evaluar la ATM, pero si él evalúa la mano y sabe que está afectada, hay que saber que la articulación ya también va a tener algún grado de afectación. Eso da para una charla entera hablando de artritis reumatoidea y ATM. Y miren lo que dicen los reumatólogos, no los odontólogos, miren lo que dicen los reumatólogos sobre lo que hay que hacer a nivel articular. Ellos nos mandan a nosotros a leer, a observar la ATM. Nos dicen, odontólogos, observen la articulación temporomandibular en pacientes que tienen artritis reumatoidea. Entonces, ¿qué más preguntarle al paciente? Si tuvo algún golpe, si tiene algún problema en alguna articulación, si tengo algún dolor a nivel articular, ¿qué más le tengo que preguntar? ¿Qué tengo que observar? Tengo que observar cosas simples. Por ejemplo, ¿cuánto abre la boca un paciente? El paciente abre 40-45. Si el paciente abre menos, tengo que anotarlo, porque puede ser que ese paciente no esté abriendo porque tiene un problema muscular, porque tiene un problema en el disco, porque tiene un problema en la parte ósea, y tengo que anotar con fecha cuántos milímetros abre el paciente la boca. Porque si viene al mes y me dice, Andrea, abro menos, a mí las palabras más, menos, no me sirven para nada, son muy subjetivas. Hay que ser mucho más exacto y saber cuántos milímetros abre el paciente. Y si viene abriendo, como alguno de estos pacientes que están acá, no es ortodoncia lo que le tengo que hacer. Lógicamente que va a recibir otro tipo de tratamiento. Tampoco ayudan las técnicas intrusivas en todo paciente que tiene disminuida la apertura. Otra cosa que hay que estudiar y que se estudia poco son las lateralidades, una simpleza de poder saber cuánto traslada para un lado y cuánto traslada para el otro. Entonces, en un paciente que tengo más movilidad para el lado derecho que para el lado izquierdo, yo tengo que saber que cuando mueve poco para el lado derecho, lo que el paciente está teniendo es un problema del lado izquierdo. Y si traslada para el otro lado y traslada bien, del lado contralateral, esa articulación se está funcionando como corresponde. Y esto también se mide en un bajalengua, mido de línea media hasta donde se mueve el canino, para poder anotar en una ficha y saber para qué lado tengo más movilidad a nivel articular. De este lado, la articulación no se está moviendo bien y tengo menos movilidad, y para el otro lado tengo mayor movilidad. Miren esta, la lateralidad derecha, cuando le pido que lateralice para la derecha, estoy evaluando la izquierda, y cuando lateralizo para la izquierda, le estoy evaluando la articulación derecha. Veo que no traslada igual, entonces simplemente el día uno que lo tengo sentado al paciente y lo hago trasladar, yo ya noto, del lado derecho traslada tantos milímetros y del izquierdo tantos milímetros, y ahí veo que antes que le coloque un bracket, el paciente tiene la movilidad que está restringida, ya sea para un lado o ya sea para el otro. Y para ese lado donde está restringida, es para el lado donde yo le digo que se mueva y no se mueve, la articulación contralateral no tiene movimiento, no permite moverse, y es justamente de ese lado donde yo jamás tendría que realizar ninguna técnica intrusiva, ninguna técnica de acortamiento muscular, porque eso no me va a favorecer a que el cóndilo que está metido en la cavidad glenoidea baje. Porque cuando el cóndilo no se mueve, es que no hace este movimiento, no hace esto. ¿Qué es lo que hace? Se mueve adentro de la cavidad. Entonces, si yo el cóndilo lo dejo acá y encima
le meto gomas, le meto fuerzas intrusivas, no se va a mover, no va a salir. Estos cóndilos lo que necesitan justamente es descompresión, aumento de la dimensión vertical. Entonces, este paciente, si yo de ese lado estoy teniendo una falta de movimiento y me pongo a intruir piezas dentarias, lo que automáticamente voy a tener es a nivel articular mayor compresión de los dos huesos y seguramente, obviamente, que el disco se me va a terminar yendo, porque si esto tiene que estar descomprimido y yo lo aprieto, la estructura blanda que va en el medio, luego de apretar y apretar y apretar, esa estructura, ¿qué hace? Se corre. Al correrse, comienza a ver a nivel articular un acortamiento y a nivel muscular empieza a haber dolor. Al haber dolor a nivel muscular, el paciente es el que empieza con dolor miofascial, ¿sí? Es el dolor característico que tiene el paciente porque tiene un acortamiento muscular. Hay que hacer una palpación bilateral, tanto de los cóndilos adelante del oído, palpar y preguntarle al paciente si tiene dolor a la palpación, si hay dolor en apertura, si hay dolor en cierre. Tengo que evaluar si hay ruido al principio de la apertura, al fin de la apertura, al principio del cierre o al fin del cierre. Todos estadios de ruido que a mí me van a indicar algo. Ahí ven una imagen, un video excelente que está en la web, que habla de cómo se termina estableciendo qué es lo que sucede luego de que el paciente tiene un luxado el disco y luego que se compromete la musculatura, y qué relación hay con esto, con la irritación muscular y con algo que conocemos que se llama bruxismo. También hay que hacer una palpación intramiatal, corroborar con los dedos adentro del oído y hacerle morder al paciente para ver si existe ruido o dolor intramiatal cuando el cóndilo está muy atrás. Hay ruido, hay dolor cuando uno le hace esta palpación al paciente. Muy característico esto en las clases 2 subdivisión, en donde existe una mandíbula que está en una retroposición, y al estar la mandíbula tan atrás, genera una posición posterior de la mandíbula, y esto genera dolor en el oído y dolor a nivel muscular. También hay que pensar que esta posición tan hacia atrás de la mandíbula, ¿qué causa a nivel muscular? Irritación. Y causa también mayor... esa irritación lleva a que el paciente tenga un desacomodamiento dentario y que quiere también aprovechar y bruxar. Hay que palpar los músculos, los grupos musculares principales, los temporales, trapecio, masetero temporal, profundo, el digástrico, el esternocleidomastoideo, todos músculos que por trabajar al unísono terminan contracturándose. Entonces, ¿es normal que un paciente que tiene sobremordida tenga dolor de cabeza y tenga tensión y tenga espasmos? Sí, es normal, porque al haber tanto acortamiento dentario trae a colación una disminución de la dimensión vertical. Entonces, una posición incorrecta del maxilar inferior trae una función despareja de los músculos, hay irritación, los dientes empiezan a bruxar, las piezas dentarias se dañan, se vuelven más cortas, presten atención, se vuelven más cortas las piezas dentarias, el maxilar inferior se va más atrás y la sobremordida se va a profundizar. ¿Y qué sucede? El paciente, al empezar a profundizarse la mordida, el cóndilo se va más atrás, el disco se va más adelante, y ya en ese momento es el paciente que no puede trasladar el cóndilo como corresponde y queda atrapado dentro de la cavidad glenoidea porque el disco está adelante. Entonces, tengo disminución de la apertura, tengo el disco que está adelantado, la musculatura que está contracturada, y encima de eso tengo al paciente que ahora me abre poco la boca. Entonces, si abre poco la boca, tengo una patología presente. El paciente normalmente abre 40 milímetros. Si abre 20, no es que está bien. Recordemos que el disco, que siempre tiene que estar adelante, entre los dos huesos, puede al abrirse, colocarse correctamente y se recaptura, como se llama, o pasar a una situación que no es reductible, que cuando abre la boca, ya el disco no se ubica bien y es el paciente que me dice, hace rato abría con ruido y ahora no hago ruido, pero no abro, ¿sí? Entonces, ¿tiene algo que ver el dolor de espalda, el dolor de cabeza? Absolutamente. El paciente empieza por toda esta contractura a tener una disminución del pasaje de aire, adopta una posición postural adelantada, hay rectificación de columna, hay una posición lengua de baja, hay contractura a nivel muscular. Y esta posición lengua de baja, baja de lengua, perdón,
Para mí es el inicio de todo. ¿Por qué? Porque la posición baja de la lengua hace que el paciente, cada vez que trague, coloca la lengua lateralmente entre los molares, interfiriendo, y hace que esos molares se intruyan. Al intruirse esos molares, genera en el paciente la tan conocida curva de ¿qué? Curva de Spee. Entonces, todo esto que comenzó con una posición alterada de la mandíbula llega a transformarse y a llevarnos a la creación de la curva de Spee en un paciente que ya tiene un terreno todo acortado. Y si nos ponemos en un paciente así a resolver esto, intruyendo más, imagínense a dónde lo dejamos. Para mí, la posición de la lengua lateralizada e intruyendo los molares es el punto uno del inicio de la descompaginación mayor que tiene la oclusión. Trae intrusión de molares, sobreerupción de incisivos, se deforma el arco y se crea la tan conocida curva de Spee. Entonces, en un paciente que tengo esta mordida, tengo sobremordida, tengo la laminografía, tengo el disco que está adelantado, el cóndilo que está más atrás, ¿adelanto la mandíbula o primero resuelvo el problema vertical? ¿Resuelvo el problema vertical o adelanto la mandíbula? ¿Qué podemos pensar que hay que hacer acá? Esta articulación a gritos me pide que bajar, me pide que baje para bajarla y después recién adelantarla. Entonces, ATM primero, ¿sí? Y esto ATM primero, que me encanta la frase y para mí tiene que ser un sello que nos tendría que quedar, la vi en una charla del doctor Erti y yo le pregunté de dónde la había sacado. Y muy amablemente él me contestó que esto lo sacó del doctor Kazumi Ikeda. El doctor Kazumi Ikeda tiene este libro que se llama TMG First y luego Orthodontic, y justamente está basado en los conceptos del doctor Ronald Roth, que dice que en realidad hay que prestarle muchísima atención a la condición que tiene la articulación previo a la ortodoncia. Es un libro que no lo tengo, estoy en vías de conseguirlo, ya sea online o como sea, pero el término ATM First sale del doctor Kazumi Ikeda, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que muerde de esta manera y tengo un disco que está adelantado y tengo ganas de colocarle algún propulsor mandibular, antes de colocarle un propulsor mandibular, lo primero que tengo que hacer es resolver ¿qué cosa? El problema vertical, porque si no, lo que voy a hacer, ese disco que está mal puesto, lo voy a tirar mucho más para adelante. Rapidito, un caso clínico de una paciente tratada en la facultad por el doctor Juan Pablo Cascioli, que tenía una clase 2, tomamos laminografías, decidimos colocarle un power scope. ¿Y qué pasó con la paciente? Empezamos primero a alinear la línea de la curva de Spee para poder ver si estaba en condiciones para poder adelantar. Una vez que resolvimos el problema posterior, realizamos el adelantamiento, el trabajo con el Power Scope, y pudimos verificar con las laminografías, luego de terminado el caso, que no había habido una modificación a nivel articular. Es decir, para poder yo decir que el paciente no tiene ningún problema articular, si no tengo la imagen, no puedo realmente hablar y simplemente estoy hablando de suposiciones o estoy hablando de que el paciente no me dijo que le dolía. El paciente no me va a relatar nada. Las cosas las tengo que ver yo y fundamentalmente se las tengo que pedir. Este caso clínico fue publicado en una revista del SPO en Brasil sobre la inferencia del aparato Power Scope en la TM para demostrar que para poder hablar que si influye o no en la articulación, hay que publicarlo, hay que pedir radiografías para poder demostrarlo. Entonces, ¿tuvo algún golpe? ¿Aprieta los dientes? ¿Toma algún tipo de medicación? ¿Qué más tengo que observar? Tengo que observar la apertura, las lateralidades, si hay ruido articular, si hay dolor en los músculos, si hay bruxismo, evaluar muy bien las mordidas profundas. ¿Y qué más le solicito? Bueno, aparte de las radiografías convencionales como perfil, panorámica y estudio cefalométrico del estudio que ustedes quieran, hay que pedir sí o sí la laminografía. Yo no puedo evaluar la TM con una panorámica. Si bien la panorámica muchas veces me acerca y me muestra y me tira un balde de agua y me dicen estas articulaciones están mal, no es la radiografía para poder evaluarla. La radiografía para poder evaluarla es la laminografía, que tiene el tamaño de una panorámica, que tengo que tener
cuatro imágenes, boca abierta y boca cerrada, del lado derecho e izquierdo, y que yo voy a ver en ella simplemente la posición que tiene de un lado y del otro, la anatomía, la coordinación con la opuesta, espacio para el disco, espacio para ligamentos. No veo ligamentos, no veo tejido blando, es todo óseo. Pero sí voy a ver la cabeza de la mandíbula, que tiene que ser redonda. Voy a ver la fosa mandibular. Voy a ver el cuello del cóndilo, que sea recto. Todas estructuras que, si yo sé la anatomía como es correcta, son fáciles de observar en una laminografía. Entonces, si veo esta laminografía, voy a decir, este espacio no está conservado, acá no hay espacio para disco, en el otro lado así, el cóndilo está doblado. La observación correcta de la articulación, sabiendo cómo es la anatomía, me permite a mí poder tener una evaluación de cómo está la imagen. Si dudo de la posición del disco y tendré que pedir resonancia, no me va a quedar otra, tendré que pedir resonancia para poder evaluar si el disco está bien, si el disco está corrido. No hay modo de saber dónde está el disco articular si no tengo esta imagen. Entonces, para poder hablar que una articulación está sana, si yo no tengo imágenes, no puedo. Esta paciente que se presentó con una fractura sin completar de un cóndilo mandibular, recibió su tratamiento por su problema articular, luego recibió su ortodoncia, terminó la ortodoncia y se volvieron a sacar imágenes de su ATM. Si yo no tengo imágenes de ATM, no puedo hablar de salud articular. Entonces, tengo imágenes de laminografías, tengo imágenes de resonancia, tengo imágenes con BIN. No tiene que irse el paciente con 5 millones de estudios que se va a pedir, tiene que irse con lo que necesita para el problema que tiene. Arranco con la laminografía y con una correcta anamnesis, con una correcta examinación clínica y luego le pido la laminografía. Si yo dudo que el disco está, no hay espacio para disco, avanzo con una resonancia. Si es un paciente que tiene alguna enfermedad donde puede haber mayor compromiso del tejido óseo, pido directamente una combin, una tomografía. Entonces, si viene un paciente como este a hacerse ortodoncia y viene y la apertura es esta, y cuando yo le pido que abra más la boca, tiene que hacer este movimiento para abrir la boca, lejos de preguntarle si quiere bracket estéticos o bracket metálicos o si quiere alineadores, lo que le tengo que preguntar yo es un montón de cosas para saber por qué está abriendo como está abriendo. O si tengo una paciente que abre la boca de esta manera y viene a buscar ortopedia, lo mismo, yo tengo que evaluar por qué este paciente no está moviendo el cóndilo del lado izquierdo, porque ese cóndilo no se mueve. Todo el movimiento lo hace el contralateral. Y ahora está teniendo el problema de un cóndilo, pero al pasar el tiempo va a empezar a tener el problema en qué cóndilo. En el cóndilo que se está moviendo, porque está sobrecargado, porque la articulación, la boca la abre, producto del cóndilo que se está movilizando. O esta otra, miren cómo abre. MBT, Roth, Reitman, Alexander, Capelosa, ¿qué le pongo? Nada, no puedo ponerle nada. Primero tengo que pensar por qué abre así la boca al paciente, ¿sí? Entonces, si yo veo estos casos clínicos, que no voy a llegar porque ya son las 7 menos 5 y yo supuestamente tenía que analizar estos 4 casos clínicos, no creo, no voy a poder avanzar en cada uno de ellos porque no me va a alcanzar el tiempo, me dijeron una horita y ya la cumplí. Cada uno de estos casos clínicos va a requerir una anamnesis correcta, va a requerir un estudio que corresponda, que le corresponda, porque si el paciente muerde, como esta paciente que tiene la mandíbula desviada, o este que muerde en clase 3, o la mordida abierta, o el paciente que tiene la línea media con sobremordida, yo voy a tener que observar algo más, voy a tener que pedirle algo más, y voy a tener que ofrecerle algo diferente. No puedo ofrecerle lo mismo a estos 4 pacientes. No le puedo decir a los 4, vení que te hago cirugía, a los 4 le hago extracciones, a los 4 le pongo un alineador, no puedo. Los terrenos son diferentes, la edad es diferente, la terapéutica a utilizar debe ser diferente porque son 4 historias diferentes. Esta paciente lo que tiene es una hiperplasia condilar, no me voy a explayar porque no voy a llegar. Este paciente lo que tiene es una hiperplasia condilar, el pronóstico es diferente, el tratamiento debe ser diferente, hay muchas cosas que se pueden hacer para poder preservar y hay muchas cosas que no se pueden hacer y hay que ir a cirugía. Como estos pacientes que se les compensa la oclusión con unos dispositivos que se colocan para poder equilibrarlos y dejarlos mucho más equilibrados, ya sea para que el paciente no llegue a cirugía o ya sea para que el paciente pueda evitarse la cirugía producto de la descompresión articular y lo que generan estos pacientes con hiperplasia. Un artículo que estamos
estoy terminando de preparar sobre este tema que es tan, tan interesante, como este otro, con un paciente con una compensación, con un dispositivo, con una hiperplasia condilar, o esta otra que fue a cirugía. Entonces, en estos pacientes con hiperplasia condilar, imagínense si no habría mucho que preguntarle sobre la articulación temporomandibular y no pensar simplemente en qué técnica utilizar o qué pieza sacar o qué cirugía le tengo que hacer si realmente no lo evalúo como corresponde. Miren este trabajo que he publicado que dice que en un montón de pacientes con asimetría se los estudió y el 29% de los pacientes con asimetría tenía hiperplasia condilar. Imagínense ustedes moviendo dientes en un paciente que el cóndilo le está creciendo. Si son puntos que hay que estudiar mucho y hay que saber por qué es necesario poder diagnosticarlos previos. O este otro paciente con este tipo de mordida, que a veces este tipo de mordida no es la correcta para empezar, hay que empezar con otra posición que se llama posición de reposo, posición de relajación, pónganle el nombre que quieran, porque acá no hay que buscar consenso en los nombres. No me importa qué nombre se pone, es el nombre que el paciente muerde cómodo y la articulación se maneja con claridad y con funcionamiento. Entonces, otro tipo de terapéuticas, otra manera de poder empezar los tratamientos, lejos del convencional de donde muerde el paciente, para luego sí hacer mi tratamiento de ortodoncia y poder terminar con una ATM en función, porque la musculatura está en función y porque tengo imágenes que me lo demuestran. No se puede pensar que la imagen, sin la imagen, la articulación me va a poder solucionar. ¿De qué manera se busca esa posición correcta? No usamos métodos manuales, utilizamos relajación con TENS, que nos lleva la mandíbula al lugar que corresponde, y con ese movimiento que tiene la mandíbula me permite obtener una posición de reposo correcta y luego a realizar mi ortodoncia en base a la posición que me dio la relajación. Entonces, tenemos también este criterio de tratamiento, también lo hacemos con alineadores, algo muy nuevo, de trabajos realizados con el doctor Werner Schupp en Alemania, donde podemos trabajar la dimensión vertical. Esto es fabuloso, esto me abrió la cabeza, me explotó cuando lo vi, porque me permite mantener la dimensión vertical con unos onlays y trabajar luego con alineadores en paralelo con un problema articular. Lo que creí que nunca iba a pasar, pasó. Pero bueno, da para charlarlo más tiempo. Entonces, ¿tengo que ver algo diferente en estos casos? Y sí, tengo que ver también, como en este caso, el caso de la línea media, que ya lo vimos, lo paso rápido, o en pacientes que tienen artritis reumatoide juvenil, que no tienen ningún tipo de dolor, así que no es el dolor el que me va a llevar a tratar la ATM, ni a saber pensar que tiene algo. Si yo no evalúo, no voy a enterarme de lo que tiene esa articulación que está dañada. Miren cómo están estos cóndilos, producto de la reabsorción de una enfermedad que afecta a una población que llega hasta los 16 años. Piensen que estos chicos con artritis reumatoide juvenil no pasan los 16 años. Y estos chicos tienen esta enfermedad que le da una posición inestable a la mandíbula, entonces cualquier objetivo que pueda tener uno o que le pueda ofrecer al paciente no es real. ¿Qué le voy a decir a un paciente con mordida abierta? ¿Vení que te la cierro? Imposible, si la enfermedad le está comiendo los cóndilos. Entonces hay que tener una interacción perfecta con el reumatólogo, ¿sí? Como esta niña, miren la mordida abierta que tiene, producto de esta enfermedad, que acá está el artículo, la ansesina silenciosa de la articulación temporomandibular. Entonces, cosas que hacer con la articulación cuando está dañada, como en este caso, llegamos hasta, como en este caso que se ve acá, a una remodelación del cóndilo, en el caso cuando la mandíbula está descomprimida, con una placa, como en este caso otro DIO, en donde se puede llegar a obtener la remodelación condilar con esa, llevando los conceptos de la imagen del libro de Rakosi que mostré al principio, donde habla de la capacidad regenerativa que tiene el cóndilo en la cavidad glenoidea. Artículos que hablan sobre esto hay un montón, como este que habla sobre la colocación de un splint que reduce la asimetría en casos de artritis reumatoide juvenil, también muy, muy, muy enriquecedores, que aportaron muchos modos diferentes de poder estabilizar la oclusión en casos cuando el cóndilo está reabsorbido. Por lo tanto, el término que hay que tener en cuenta y tenerlo siempre firme es el término compensar. ¿El término compensar por qué?
Porque el cuerpo mismo se va reabsorbiendo con el paso del tiempo, por las patologías que tiene la articulación de la musculatura, lo que vamos perdiendo es dimensión vertical. Entonces, con los splints, con las placas que se le colocan en boca al paciente, lo que se trata de hacer es que el problema que se tiene a nivel articular, con lo que uno coloque en la boca, vaya compensando y colocándolo de una manera mucho más estable. Entonces, uno puede obtener resultados como este que se ven acá, en donde hay piezas dentarias que están alineadas, pero para poder hablar de salud articular lo que tengo que tener es imágenes que me demuestren que esa articulación está funcionando. Entonces, en casos como estos cuatro que les mostré acá muy rápidamente y no llegué a ahondar en ninguno de ellos mucho, ustedes tienen que pensar que hay que preguntarle al paciente por qué vino, la anamnesis tiene que ser completa, hay que observarlos clínicamente con mucho detenimiento, pedir imágenes que me puedan acercar sobre qué es lo que tiene la articulación para poder recién ahí ofrecerle un tratamiento a nuestro paciente. Entonces, observando todo eso, va a haber maniobras que agravan una patología previa, como es, por ejemplo, gomas de clase 2 o gomas de clase 3, esperen que me voy una para atrás. Ahí está. Gomas de clase 2, gomas de clase 3, desgastes selectivos, mecánicas que sean intrusivas, resoluciones anteroposteriores antes de resolver los problemas verticales, todo eso me va a agravar un problema preexistente que tenga el paciente. También, por ejemplo, no utilizar un torque adecuado en el sector anterior. Ayer tuvimos una charla muy linda con el doctor Estefan Cardón, que justamente hablaba de las mecánicas del manejo del torque anterior, y hablábamos de lo importante que es manejar mecánicas que me permitan torque adecuado en el sector anterior para liberar la mandíbula, es decir, cuanto más torque tenga adelante, va a favorecer la mecánica de movilización de ese maxilar. También poder utilizar brackets que en el sector posterior me permitan una erupción pasiva. Tratamos de usar brackets que sean de activación dual, que atrás permitan la erupción, porque queremos que las piezas dentarias vayan al lugar que les corresponde. Temas que cada uno de estos también requieren mayor tiempo para poder explayarnos. ¿Y cuándo interrumpir un tratamiento de ortodoncia? Cuando vemos que el paciente tiene disminución de apertura o aparece mordidas abiertas en pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica o tienen un repentino desvío en apertura o de traslación, que yo ya tengo registrado que al inicio abría bien, cuando aparecen ruidos severos, y si durante el tratamiento de ortodoncia, hasta que no tengo las imágenes, quiero hacerle algo, o bien porque no puedo hacerle la resonancia, aunque ahora sí se puede hacer resonancia con brackets metálicos, se pueden hacer estas placas, que son placas aliviadas, que se toman impresiones con los brackets puestos, colocándole alguna silicona, alguna cera, para hacer alguna placa de descanso hasta que tengamos nuestro diagnóstico. Y bueno, será el fin de la ortodoncia, pavimentarla nuevamente, este camino, y poder saber cómo resolvemos estos casos clínicos, o estos cuando la mordida que me trae el paciente no es la correcta, y cuando lo llevamos con el TENS y con nuestros dispositivos a mordidas como lo de la derecha, ¿cómo hacemos para resolver verticalmente casos clínicos como este? Todavía hay mucho por hacer, y también mucho para poder incorporar. O como este que muerde con esta clase 3, y cuando lo relajamos, nos muestra esta posición mandibular, que es por supuesto mucho más fácil comenzar un tratamiento de ortodoncia de la imagen del lado derecho que la del lado izquierdo. Entonces la articulación, y esta sí, se la pregunté de quién era la frase, y me dijo que esta es una frase del doctor Erti, es el origen del problema, pero muchas veces la fuente de la solución, una frase con la cual estoy totalmente de acuerdo. El origen del problema en tantísimos casos, y también nos está dando la fuente de la solución, pero esto no lo estamos usando como corresponde. No tiene la ortodoncia las bases suficientes como para poder entender que la articulación puede ser la fuente de la solución a muchos de los problemas que el paciente nos trae. Entonces, hay que preguntar más, hay que observar más, pedir más y comunicar lo correcto al paciente para poder nosotros trabajar en forma tranquila. Entonces, como conclusiones, tener una completa anamnesis seria, una evaluación clínica de la articulación, evaluación de las imágenes de la articulación, un diagnóstico y pronóstico que sea acorde, evitar las intrusiones en pacientes que tengan signos sintomatología articular, evaluar la posibilidad de las hiperplasias condilares en pacientes que tienen asimetría, dado que lo que nos dice la bibliografía es que hay muchísimo porcentaje que puede estar activo, la relación de las líneas medias con los cóndilos, determinar la correcta posición fisiológica en aquellos casos clínicos donde la oclusión no es la mandataria para poder empezar un tratamiento de ortodoncia. Y evaluación minuciosa de los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad sistémica. Y por supuesto, el punto número 10 sería quedarnos con esto que sería la TM primero, ¿no?
Entonces vamos a poder comenzar, terminar el caso clínico tal vez más cerca, con el final en mente, como decía James McNamara, es comenzar con el final en mente. Tal vez sea más fácil si tenemos una evaluación completa de nuestro paciente. Y el límite, como ortodoncista, que tenemos siempre un límite, será cuestión de poder sobrepasarlo, pero la única manera de poder sobrepasarlo es estudiando para poder, de este modo, ignorar menos, ¿no? Y creo que esta cuarentena nos sirvió a todos nosotros, porque nos están invadiendo webinars todos los días y todos pensamos que esto ya está por terminar y cuando les termina la semana, nos juntamos y decimos, y para la semana que viene que tenés, y tenés más seminarios. Así que la oportunidad que hemos tenido en este año de poder tener en nuestras casas, haciendo nada, solamente prendiendo la computadora, a tantos dictantes, a tantos maestros, a tanta gente con tanto conocimiento, con tantas cosas que nos han dado, que hoy por hoy, lejos de ser un problema esta pandemia, yo creo que ha sido una gran oportunidad. Porque ¿cuánto nos puede costar a cada uno de nosotros escuchar a todas estas personas, a todos estos disertantes, trasladarnos a los lugares, escucharlos? Realmente, hoy no nos costó nada, es solamente prender la computadora y un par de auriculares y abrir nuestras mentes, ¿no? Y esto, lejos de ser una crisis, yo lo veo, lo he visto como una gran oportunidad. Y todo esto sucede porque amamos la ortodoncia, ¿no? Armamos esto que tanta felicidad nos ha traído, y mi deseo, como para ir terminando, tengo dos deseos. Uno, que es que en realidad a mí no me importa escuchar a la gente que piensa diferente, porque para poder llegar a un consenso, de la única manera que se llega es escuchando el disenso, escuchando al que piensa diferente. Y yo no hablo de la persona, hablo de sus ideas, hablo de sus pensamientos. Entonces, la única manera de poder en el mundo odontológico llegar a tener un consenso es que escuchemos a todos, escuchemos a la persona que me gusta y a la que no me gusta, porque a mí no me importa la persona, me importa el pensamiento, me importa su idea. Entonces, para poder llegar a tener un consenso y mejorar las ideas, ¿para qué? Para que sobrevivan ¿cuáles? Las que son mejor. Porque las personas se merecen respeto, pero las ideas se lo tienen que ganar. Y todo lo que está referido a la ATM ha tenido que ir ganándoselo de a poco. Le costó a la ATM tener el lugar que tiene hoy. Y se lo ganó con tiempo. Entonces, estas conversaciones que tengamos, estas charlas que tengamos, son como el fuego. O se van a extinguir y van a crecer de un modo descontrolado, o las vamos a tener que manejar para que no nos destruyan. Entonces, la ATM dentro de la ortodoncia llegó para quedarse. Ya no hay modo de decir que la articulación no tiene importancia en lo que son el diagnóstico articular. Esto va de la mano, y ojalá este peso que tuvo siempre la odontología de a quién le corresponde tratar la ATM, o si está relacionada con la ortodoncia, hay que sacárselo y hay que desmitificarlo e incluirla y revalorizar la profesión, porque tenemos mucho para hacer en respecto a la articulación temporomandibular y su tratamiento. Entonces, me despido con esto. Es un tiempo muy complicado. Gracias por dejarnos estar, por llegar a tu casa y dejarnos hacer lo que nos gusta. Extraño a mucha gente que no estoy viendo. Extrañamos vernos, extrañamos los congresos, extrañamos las miradas cuando uno termina la charla. Lo dije en la última charla que di, uno cuando termina una conferencia, después vienen los amigos y te dicen qué bien, qué mal, te abrazás, y ahora eso no está. Pero bueno, del otro lado hay un montón de gente, veo, y que están saludando ahora, y seguramente esto va a pasar y nos vamos a volver a encontrar y vamos a poder conversar sobre estos temas y darnos un abrazo que tanto nos hace falta. Así que muchas gracias a todos, gracias a la doctora Casasola que me invitó, les dejo acá mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda, mi Instagram, mi Facebook. Esto realmente es muy largo, hay mucho para hablar, hay mucho para decir, hay mucho para contar, pero el tiempo es tirano y es corto y espero haber sido clara.
Me emociona mucho a mí estar hablando de esta manera, porque hablarle a una pantalla no es lo que a mí me encanta, pero es la única posibilidad que tenemos ahora de poder comunicarnos. Y bueno, espero que esto termine y que nos permita manifestarnos de otro modo. Así que bueno, nada más por ahora. Muchas gracias, Andrea. No escucho. ¿Sí nos estamos escuchando todos? Yo te escucho bien, te escucho bien. Okay. Antes de, hay bastante. ¿Qué hago? Ya está. Antes de empezar con las preguntas, quiero decirte dos cosas. Te mando un abrazo, ya que te lo mando en agradecimiento de parte de todos. Y eso que dijiste es muy bonito, es que estamos recibiendo capacitaciones, todas estas charlas, que no nos están costando, ¿verdad? Pero esto lo estamos logrando gracias a personas como vos, que tienen la disposición de compartir todo lo que saben. Así que te lo agradezco de verdad, de todo corazón. Gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Dice, hay niños que a temprana edad, por ejemplo, 7 años, que ya están experimentando bruxismo. ¿Considera usted importante una placa mioreflejante a esa edad? Claro, habiendo hecho exámenes. ¿Habiendo hecho qué? Más radiografías. ¿Cuál es su experiencia con niños a esa edad? Bueno, los chicos, en realidad, por el modo de vivir que tienen hoy, que en realidad no tienen el modo de evacuar sus tensiones porque están todo el tiempo conectados y están todo el tiempo haciendo presión con su musculatura cuando juegan con sus máquinas y demás, cada vez se ve mucho más el bruxismo en chicos, ¿sí? Uno le da alerta cuando tiene desgaste a nivel de las piezas dentarias que son permanentes, es donde uno ahí tiene que llegar a tomar algún tipo de determinación. Pero todos sabemos que colocarle placas a un paciente que está en crecimiento no sería lo adecuado, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es de prevenir el desgaste dentario a nivel de las piezas dentarias que son permanentes. No hay más recursos que las placas, ¿sí? Y ahí es donde empieza tal vez ese discurso sobre qué tipo de placas, si placa dura, si placa blanda, si placa de arriba, si placa de abajo. Yo soy partidaria de la utilización de placas blandas por muchas razones. Quedaría para una mesa redonda, si quieren, para poder charlar el porqué, para poder evitar el desgaste de las piezas dentarias permanentes, que es lo que a uno le importa, ¿no? Otra dice, ¿es cierto que a mayor inclinación de la eminencia articular con respecto al plano mandibular es mayor el grado de distracción o el paciente tiene más probabilidad de desarrollarlo? Sí, absolutamente. Los pacientes que tienen menor grado de inclinación de la eminencia, por supuesto el cóndilo tiene más posibilidades de luxarse, más posibilidades de salir, y hay muchas enfermedades sistémicas que no solamente atacan la cabeza condilar, sino lo que atacan es la cabeza del cóndilo, el temporal. Entonces se ve muchas veces un aplanamiento del cóndilo del temporal, lo que hace que el cóndilo al salir, al no tener marcado el cóndilo del temporal, se zafa, se sale. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué estudio de laboratorio indica para determinar el factor reumatoide en el paciente? Bueno, se pide factor reumatoideo, eritrosedimentación y también se piden... depende del laboratorio, qué es lo que tenga, qué es lo que pueda hacer, pero las básicas es factor reumatoideo y eritrosedimentación, ¿sí? En otros lugares se pide otro, pero acá en Argentina, cuando yo hice el trabajo, estaba limitado a eso nada más. Igualmente, no es el factor reumatoideo el determinante para que el paciente tenga artritis reumatoide. Tienen que darse 5 factores como mínimo, es decir, tiene que tener afectación bilateral, inflamación, disminución de la movilidad. Sirve, pero es uno de los 5 factores, el factor reumatoideo. Frente a una artritis reumatoidea diagnosticada activa. Dejé de escucharte, Rocío. Frente a una artritis reumatoide diagnosticada activa, ¿cuál sería el momento oportuno para comenzar la ortodoncia? Bueno, el paciente con una artritis reumatoidea activa, adulto, lo primero que tiene que tener es, no tiene que tener faltante de piezas dentarias, no hay que hacer nada que intruya. Imagínense ustedes que el paciente que tiene una enfermedad que está activa, lo que tiene por lo general es
toma corticoides, tiene problemas en las piezas dentarias, a movilidad y demás. Si el paciente tiene una artritis que está activa, todo lo que uno le haga en la boca tiene que ser con algo que o mantenga lo que tiene, o con alguna técnica extrusiva, o alguna, algo que haga que las piezas, que no disminuya la dimensión vertical. Y por supuesto con algún tipo de protección en conjunto con la ortodoncia, porque todo lo que es bruxismo y demás no lo altere. Si el paciente tiene activa, depende de qué drogas esté tomando. Si está tomando drogas que me van a inhibir el movimiento dentario, no se puede empezar ortodoncia. Porque el paciente tiene que estar en un momento de la enfermedad, o ya sea que esté estable, que esté, no me sale el nombre ahora, que esté en periodo de meseta, pero si está con una enfermedad activa, que seguramente está tomando corticoides o antiinflamatorios, no puedo empezar ortodoncia. No es, es contraindicado. Dice, en tu opinión, ¿estabilizar la oclusión con un tratamiento de ortodoncia mejoraría un cuadro degenerativo? Si el paciente tiene una enfermedad de base que está controlada, estabilizar el plano oclusal aumentando la dimensión vertical, por lo general, es favorable. No, todo lo que le pasa a la articulación, salvo una patología neoplásica o no neoplásica, como una hiperplasia, que es que crezca, el resto lo que hace es sacar hueso. Así que todo lo que le coloque en la boca, que me dé altura, mejor. ¿Sí? Sí. Dice, ¿cuál? No sé si es algo como lo que contestaste antes. ¿Cuáles son los indicativos o estudios diagnósticos para determinar, de acuerdo a su experiencia, para determinar si un paciente tiene artritis reumatoide juvenil? No, bueno, lo de la artritis reumatoide juvenil es diferente a la artritis reumatoide, porque lo que tiene más es un cuadro clínico, en donde tiene inflamación de rodillas, tiene uveítis, tiene problemas de movilidad, tiene inflamación que en diferentes sectores de su rodilla, y yo ahí lo que tengo es una comunicación muy muy rica con el reumatólogo juvenil, con él sí, es con el cual yo tengo más comunicación, ¿sí? No es que yo la termino de diagnosticar, yo lo que veo yo en un paciente que me dice que tiene artritis reumatoide juvenil, para ver si está afectada la TM, mi gato ya está, tiene disminución de apertura. Aparte de disminución de apertura, tiene desvío hacia un lado, es decir, yo le digo que abra la boca, y lo que hace es desviar la boca para el lado que está afectado, no abre bien. El diagnóstico de la artritis reumatoide juvenil se lo hace el médico. Yo lo que hago es ver si en ese paciente la TM está afectada. En niños de 7 años que ya están con bruxismo nocturno, ¿cuál es su experiencia con placas mio-relajantes con estas edades? Claro, habiéndole hecho ya la anamnesis y el dolor, creo que ya hasta la dijimos, ¿cierto? Sí, la dijimos, sí. Ya la dijimos. Dice, desde el punto de vista terapéutico ortodóncico, para evitar compresión articular, ¿sería más partidaria de filosofías de distracción y levante de mordida tipo MIU en la resolución de las clases 2? Sí, todo lo que es, claro, sí, es tipo MIU. En realidad lo que hacemos nosotros es tratar las clases 2 primero desde lo vertical y luego desde lo antero-posterior. Es decir, el concepto es un concepto más ortopédico que se le da a la oclusión, porque lo que se le pretende al paciente dar es sacarlo de la posición en donde está en el sentido vertical y luego realizar el sentido antero-posterior. Primero es lo vertical y el levante de mordida favorece, sin lugar a dudas, sí. ¿Cuál es la técnica radiográfica para la toma de la laminografía? La laminografía se pide así, laminografía o radiografía de ATM, boca cerrada y boca abierta, lado derecho y del lado izquierdo. La técnica radiográfica es diferente a la condilografía anterior, pero acá en Argentina se pide laminografía o simplemente radiografía de ATM, boca cerrada y boca abierta, lado derecho y lado izquierdo, nada más. En un paciente con mordida profunda clase 2, tomando en cuenta la posición baja de la lengua, el abordaje del tratamiento iniciaría con la reeducación de la misma, de la lengua. Sí, pero si la lengua está baja y tengo disminución de la dimensión vertical, si yo no le doy altura primero, ¿dónde va a poner la lengua? Primero tengo que darle lugar a la lengua, y después de darle lugar a la lengua, sí nos manda fonoaudiología. Es decir, todas las técnicas, fonoaudiología, kinesiología, todo esto sirve una vez que uno primero acomodó la mandíbula. Ok, estoy viendo. Dame un segundo.
Bueno, muchos mensajes. Vamos a ¿Ah, sí? Tuvimos una muy buena audiencia también, para que sepan. Ah, bueno, qué suerte. Algunos vi, no pude ver mucho. Sí. Espero que hayan quedado grabados en algún lado. Dice, en caso de pacientes adultos con asimetría condilar, ¿puede haber una remodelación condilar o hasta qué edad sí podría generarse una remodelación condilar o exclusivamente por compensación, como mencionó? Tengo casos de esto. Si el paciente está en época de crecimiento y la segunda capa de tejido a nivel condilar no ha sido reabsorbida y uno descomprime, ese es el artículo que mostré, el efecto del splint en casos con asimetría, puede haber remodelación condínea contralateral. Eso para mí es fabuloso. Es decir, una de las cosas más importantes que tenemos es la remodelación del cóndilo. Si entendemos de qué se trata eso, es tremendo. Que tenemos la herramienta de generar hueso. Increíble. Si un niño bruxa, ¿se debe evaluar lo que lo está causando? ¿El sueño, apnea obstructiva, consumo de sustancias estimulantes, uso de pantallas por tiempos prolongados, reflujo gasoesofágico, medicamentos? ¿El bruxismo es solo un síntoma? Era más un comentario, solo un síntoma de algo que está pasando. ¿O hay que tratar esto con algo? No, el bruxismo es un conjunto de cosas, por eso que en una de las slides, que puse, que la mal posición de la mandíbula hacia atrás, por ejemplo, que te trae una irritación a nivel de los maseteros, eso puede ser un factor de apretamiento y de irritación. Lo mismo la apnea, ¿no? Que la apnea del sueño causada por una posición posterior de la lengua, ¿no? Voy a poner esto, me voy a quedar sin batería. Escucho, Rocío. Ok, dice, ¿qué recomienda? Muy casero esto. Sí, esto es en vivo y estamos todos en nuestras casas haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Qué recomienda considerar en pacientes con fibromialgia durante el tratamiento de ortodoncia? Eso nos quedamos hasta las 9 de la noche hablando. Un segundito, para. Los pacientes con fibromialgia, la fibromialgia hay que entenderla como una enfermedad muscular que trae una irritación a nivel de la musculatura en forma permanente. Es decir, el paciente que tiene fibromialgia tiene una situación de contractura muscular permanente. El músculo está todo el tiempo contraído. Le duele todo el cuerpo, toda la cabeza, le duele todo porque el músculo está todo el tiempo contraído. En esos pacientes, también una de las cosas que no hay que hacer es intruir. Porque yo intruyo, ¿y qué le hago al músculo? Le acorto la longitud muscular. Entonces, los pacientes con fibromialgia, se los puede tratar, por supuesto, ¿cuál es la palabra que hay que tener, jugar desde el día uno y dejarla en claro? La palabra pronóstico. La palabra pronóstico y decirle, mirá que te voy a hacer movilización de piezas dentarias, que te pueden doler, que alguno de los factores que tenés a nivel muscular te pueden llegar a afectar. Es decir, tengo que saber ¿cuál es el terreno de un paciente que tiene fibromialgia? ¿Sí? Dice, en una paciente asimétrica de 6 años con trauma por golpe y ruido articular, ¿podría corregirlo con una placa de ATM? Por lo menos, si tiene asimetría y tiene posibilidad de colocar una placa y compense lo que está mal, totalmente favorable, sí, eso hay también artículos de eso, y también hay artículos que hablan sobre, no solamente a esa edad, la importancia de corregir lo que son las mordidas cruzadas, ¿no? Cómo se relacionan luego con la malformación condilia, cómo está relacionado eso con la simetría, la necesidad de equilibrar, de volver a donde tendría que estar, ¿no? ¿Qué tipo de acetato y grosor y rigidez recomienda para aumentar la dimensión vertical? Si la dimensión vertical va a ser hecha para poder modificar o tratar un problema articular, no uso placa blanda. Para poder modificar la posición articular, uso una placa rígida inferior de acrílico de uso 24 horas, porque no puedo usar algo que sea flexible, yo tengo que reemplazar el diente, ¿sí? Tengo que reemplazar lo que el diente no tiene, entonces tiene que ser algo rígido, ¿sí? Bueno, ahí ya terminamos con todas las preguntas, Andrea. Bueno. Agradecerte de nuevo, ¿verdad? A mí particularmente en lo personal la ATM es algo como árido y la verdad me encantó, o sea, esa
energía tuya hace que uno se meta en el tema. Muchísimas gracias. Algunos quiero... amigos míos me dicen lo mismo, me dice, no nos gusta la TM, pero la contás de una manera que nos termina gustando. Exactamente. Entonces, bueno, aprovechar para hacerme yo publicidad, bueno, yo no, a la Academia Costarricense de Ortodoncia, que vamos a tener a la doctora Bono también en el otro mes, para que estén pendientes ahí en las redes, para que nos puedan acompañar también. Entonces, Andrés, no sé si me puedes permitir un segundo compartir pantalla. Ajá, ya estoy. Ok, entonces queremos, Andrea, agradecer de parte de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia. Te vamos a hacer llegar por correo este certificado que dice la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia otorga el presente certificado a la doctora Andrea Erika Bono por su participación como conferencista en la charla virtual ATM y Ortodoncia, ¿qué trato primero? Ya todos entendimos qué tratamos primero. Bueno, qué bueno que quedó claro. De 2020. Y aprovechar yo también para, bueno, volver a invitarlos a... La próxima semana vamos a contar con la presencia del doctor Edson Ilipronti. Va a tener una charla que tiene como título Control Vertical con Mini Tornillos, Barra de Intrusión Maxilar. Y volverlos a invitar, para los que entraron tarde, al encuentro virtual al lado que vamos a realizar el sábado 25 de julio durante toda la tarde. Es un tipo congreso, digamos, pero virtual, que va a llevar por título Mecánicas Simples para Tratamientos Complejos y presidente Alado, que ha trabajado muchos años por Alado y le ha dado mucho. Entonces, para agradecerle de alguna manera. Vamos a tener, Andrea, en ese congreso va a estar el doctor Erti Silva. Entonces, vamos a estar más cerca. Sí. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de extender nuestras más sentidas condolencias a la Sociedad Boliviana de Ortodoncia por el fallecimiento del doctor Humberto López Rangel. El doctor fue socio fundador del Consejo Nacional de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial en Bolivia, y entonces por este medio queremos extenderle nuestros sentimientos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Andrea. No, por favor, ha sido un placer, muchas gracias a toda la audiencia, con el que ahí me están diciendo que fueron varios. Bastante, sí. Así que bueno, muchas gracias por tu invitación, ojalá que se concrete lo físico, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, estamos... Sí, exactamente. Y bueno, nos estamos viendo para la semana, la sesión costarricense, cuando me digas, ¿sí? Bueno, gracias a los participantes, y quien tiene alguna duda me escribe, no tengo ningún problema en contestar, ¿sí? Muchos cariños a todos. Muchos cariños a todos, igual, un abrazo virtual, porque no podemos. Y los esperamos el próximo sábado. Y como dijo Andrea al principio de la presentación, esperamos que esto pase pronto y que nos haga personas más fuertes, yo creo que sí. Y que Dios nos bendiga a todos, nos cuide y que pase esto pronto. Que pasen muy feliz tarde. Bueno, hasta muchísimas luego. Gracias. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias por todo.